¿Qué tal amigos de las redes sociales? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente ya instalados aquí en el monumental del Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano para llevarles a ustedes el encuentro de lo que va a ser... El partido entre el equipo de Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios y el equipo de San Sebastián de Hilab. Esta es la siguiente fecha de la Copa Perú que se va a desarrollar, repito, esta tarde. Vamos a llevarles a ustedes el desarrollo de este interesante encuentro. Previo a ello, vamos dándoles a conocer ya la alineación que vamos a tener esta tarde. Primeramente con el equipo de el San Sebastián. Vamos a pedir la colaboración y el aporte y el apoyo de nuestros compañeros de trabajo esta tarde para que nos den. A la Cedo, perdón, empezamos con Universitario, a La Cedo en el pórtico. Eh, sí, efectivamente en la defensa tenemos a Cotrado, eh, que va a ir con el número 20. Tenemos a Condori Jorge. También tenemos a Calizaya Cama Roger Ronaldo. Eh, también tenemos a Salamanca Balcona Miguel Ángel que va a ir con el número 02, Vargas Paco Sonco Roselvit el número 7, Alejo González Edwin Ever el número 12, Mamani Huanca Abel Yasmani el número, 10, el número 19, Sonco Quispe John Alexis el número 17, Pacherres Paz eh, Aldair, el número 8, y Valareso Sánchez, José Antonio, el número 24, Miranda Sánchez, José Alberto, el número 9. En la banca de suplentes también ya se encuentran eh, los jugadores Cosco Roque Junior, Francisco Morales, Jimmy Edson, eh, Roca Cuadros, Luis Alfonso, eh, Chalco Vilca, Elmer Quispe Mamani, Elber, eh, Elmer René, Valdés Valdés Mauricio, Ancasi Mamani, Elbert Ronald. En, en comando técnico tenemos al profesor Pedro Guayanca Medina y su asistente técnico Basilio Áviles Abil, Puma. Correcto, hemos conocido ya la alineación que va a presentar esta tarde el equipo localista, el equipo locatario que juega en su escenario universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Un escenario muy bonito, un escenario bastante imponente la tarde de hoy plena de sol, pero se siente ese friecito. Pero el partido se va a encargar de ponerle ese calor, ese ambiente especial esta tarde. Yo les quiero decir algo importante, les quiero transmitir que eh, las autoridades, en este caso divisamos al señor rector de nuestra Casa Superior de Estudios, hoy está presente para apoyar también al equipo. Hablo del doctor del doctor Paulino Machacari, correcto, muchísimas gracias del doctor Paulino Machacari que está al borde justamente de la cancha y apoyando al equipo de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a conocer también la indumentaria que viste esta tarde el equipo de San Sebastián. Antes de conocer la alineación, mientras nuestro eh, colega se va preparando para la alineación que va a presentar un, eh, el equipo de eh, San Sebastián, les quiero decir de que eh, viste para esta tarde eh, camiseta verde, camiseta verde, el equipo con algunos vivos blancos, eh, pantaloneta negra, medias eh, negras, el equipo de San Sebastián. Esa es la indumentaria que viste el equipo de la visita, a diferencia de la clásica, ya el color crema que predomina con. Medias Rojas, el equipo de, el equipo local, en este caso de Universitario. Ahora sí, vamos a conocer la alineación rápidamente de lo que va a ser del equipo de la visita a San Sebastián de Lave. Eh, bueno, efectivamente, el, eh, tenemos al número uno, Chura M Monse. Alex Roger, que viste la camiseta número uno, Flores Chambilla, Elvis Bravo, en la camiseta número dos, Calizaya Cama, Roger Ronaldo, en la camiseta número 06, Linares Carrillo, José Carlos, en la camiseta número 13, Cencia, Wilson Francisco, en la camiseta número 11, Muñoico, Maquera, Richard Ruiz, en la camiseta número 10. Flores Chura Ronald Elvis, la camiseta número 08, Caira Díaz, Johan Rick, camiseta número 16, Rosas Cruz, Sebastián Pedro, camiseta número 18, Galvez Ipanaque, Emanuel Denilson, camiseta número 19, Marca Maquera. Ángel, camiseta número 9. Eh, bueno, tenemos en el comando técnico el director técnico Eric Mamani Vilca, y de esta manera ya se va a dar inicio dentro de breves minutos el encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario. Frente al San Sebastián de Ilave. En este caso, ya por la segunda fecha, como visitante, tenemos al Club Deportivo Universitario. Adelante, colega. No, hay que rectificar, jugamos como local. Universitario juega como local en esta segunda fecha. Está en es su escenario, está recibiendo de visita al equipo de San Sebastián de Ilave. Es cierto, la segunda fecha. Y bueno, vamos a conocer. Al parecer, eh, si es que en los últimos instantes previos al partido, a la iniciación oficial no hay ninguna modificación. Universitario va a jugar en la parte sur. En la cancha va a defender eh, la parte sur, es decir, va a atacar de sur a norte y el equipo de San Sebastián lo va a hacer de norte a sur. Esto digo por la sencilla razón de que ambos equipos ya se encuentran aposados en el terreno de juego. Salvo que a último instante, de acuerdo al sorteo del señor árbitro, decida hacer una modificación, decida llevar a sorteo para que eh, se ubiquen mejor los equipos. Pero al parecer vamos a ver, por el momento no hemos visto todavía ningún sorteo. Universitario, repito, va a defender, va a jugar de sur a norte y el equipo de San Sebastián lo va a hacer de norte a sur. Ahora, otro panorama: muy poquito público. Eso sí, en la tribuna occidente, poquísimo ralo eh, público, unas cuantas personas para contarlos con los dedos, a diferencia de la tribuna occidente, donde sí hay al menos una pequeña y nutrida cantidad de público que está mayormente son hinchas de universitario, no mayormente están ahí con sus buzelas, sus bombos, este alentando al equipo. Eh, es la gente los seguidores diría yo y algunos estudiantes también que han llegado esta tarde que han ingresado pero esperemos esperemos todavía faltan unos instantes unos minutos para la iniciación del compromiso y el público pueda ingresar esta tarde y gozar de este bonito espectáculo Henry si me apoyas con los árbitros eh, sí efectivamente en el cuadro de los árbitros tenemos a lo, al árbitro principal Máximo Díaz eh, de acá de la ciudad de Puno, primer asistente Vidal Quiñones y el segundo asistente Gedeón Maquera, el cuarto árbitro... Jimmy Larico, quienes van a estar eh, bueno, viendo ¿no? el partido, el encuentro de esta bonita tarde. Y también siempre agradecer a los amigos, estudiantes de nuestra universidad, de nuestra Casa Superior, de primera Casa Superior de Estudios, que se han dado cita a poder alentar al equipo, pues, ¿no? De, en este caso, eh, representando ya al, a lo que es la provincia de Puno. Y también invitar a, lo, a la gente que todavía no, ha, no se ha dado cita a este estadio porque puedan asistir y puedan venir. Para poder alentar al equipo representante, en este caso de nuestra, de nuestra provincia de Puno. También alentar a nuestro subcampeón que ha salido, ¿no? el Policial Santa Rosa, que ya también está teniendo su encuentro en los diferentes estadios de, nuestra, de nuestro departamento de Puno. Adelante. El Policial Santa Rosa juega en la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Me parece en condición de visitante. También les deseamos muy, muchísima suerte porque esos dos equipos, Universitario y Policial Santa Rosa, están sacando cara por la ciudad de Pul. Yo quiero aprovechar la oportunidad también para enviar un cariñoso saludo al equipo técnico que nos está apoyando. Ahí la bellísima eh, Shakira haciendo cámaras, lo propio también de la bellísima Mayra, de Mito Caio Moisés, que también hoy se está sumándose a... Eh, la transmisión de esta tarde, a Maida también, y a todos en general, a todos quienes conforman el equipo de Somos Universidad, Somos Universidad por las redes sociales, que hoy estamos cumpliendo esta importante eh, transmisión. Jerry también, que se suma a los comentarios, el apoyo que nos va a dar con la alineación, eh, lo propio también a nuestras autoridades. Aprovechamos al doctor Willo el Paredes Ugarte, presidente del Club Deportivo Universitario, al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico, al doctor Ariel Velasco Cárdenas en su condición de vicerector de investigación, al doctor Pedro Huayanca Medina, director técnico de Universitario, y eh, a todos los demás, a todos los demás si nos olvidamos de alguien. Eh, agradecerles eh, por ese apoyo incondicional que esta tarde nos están eh, brindando. Lo único que nosotros vamos a hacer es llevarles a ustedes, lo propio también, a Juan Gómez, eh, jefe de la Oficina de Comunicaciones de nuestra universidad. Henry, ¿qué tenemos más? Eh, sí, efectivamente, ya dio inicio ya el encuentro encuentro deportivo entre San Sebastián y el Club Universitario eh, de, de la Universidad Nacional del Altiplano. Sí, efectivamente, vamos a, tenemos ¿no? la participación y la asistencia en este bonito encuentro deportivo a nuestra máxima autoridad, siempre apoyando desde el primer encuentro, en este caso de la Copa Perú 2022, a lo que es el Club Universitario y también agradecer a, lo, a la plana docente que se ha dado cita también a este encuentro deportivo, también invitar a los estudiantes de nuestra Universidad Nacional del Altiplano que se puedan dar cita a este encuentro deportivo. Adelante con la narración. Bien, muchísimas gracias amigos de las redes sociales, somos Universidad. Se acaba de iniciar el compromiso, minuto cero de este encuentro. Mucha suerte, indudablemente, a los dos equipos y que gane, sobre todo aquel que haga muy bien las cosas dentro del terreno de juego. Repito, Campo Norte para el equipo de San Sebastián de Ilave de la provincia del Collao y Campo Sur para Universitario de Deportes. Las acciones se vienen desarrollando ahí en eh, territorio del equipo universitario. Hay un tiro de esquina, un tiro de esquina. Vamos a ver qué va a salir precisamente este jugada. Es una oportunidad para eh, que pueda de repente abrirse el marcador cuando se ve mucho más incisivo en estos primeros instantes al equipo de San Sebastián. Pero vamos a ver la reacción que pueda tener más adelante porque esto recién amigos de las redes sociales está empezando. Bonito encuentro el que vamos a disfrutar esta tarde en nuestro escenario. Muy bien, lateral para el equipo de... Eh, universitario. Ahí está el jugador Vargas con la casaquilla número 7, este para su compañero con la casaquilla número 19, Abel Mamani. Abel Mamani para su compañero nuevamente está el jugador eh, Vargas Casaquilla número 7 disputando ahí el balón, recuperando nuevamente el equipo de San Sebastián cuando finalmente se pierde fuera de cancha el balón y lateral para el equipo de San Sebastián de Saquía número 8, es el encargado de sacar ese lateral. Ahí dos, me parece que son jugadores el número 19, vamos a ver si nuestros registros el 19 de San Sebastián son jugadores foráneos. Estamos hablando de eh, Denison Gálvez que lleva el, cabe el cabello teñido. Me parece que son refuerzos o en todo caso son también jugadores de la región. Sigan las acciones, amigos oyentes. Un saludo cordial para quienes nos están viendo siguiendo esta tarde nuestra transmisión que les estamos realizando, llevando para todos ustedes. Muy bien, siguen las acciones momentáneamente detenidas, Henry. Eh, sí, efectivamente, también eh, cabe recordar, cabe mencionar que nuestra selección del universitario eh, en su 90%, casi en su, su totalidad, eh, son estudiantes netos de nuestra primera Casa Superior de Estudios y contando también ya con los refuerzos quienes ya vienen eh, debutando ¿no? en esta... Cuarta fecha de la etapa departamental de la Copa Perú 2022. Tenemos un refuerzo, Miranda Sánchez José Alberto, que se ha sumado a nuestra a nuestra selección de nuestra universidad. También tenemos a Pachar Pacherres Paz Aldair, que está con la camiseta número ocho y también eh, también eh, con nuestros jugadores de nuestra universidad nacional. Adelante, compañero. Muy bien, correcto, Alain Macedo era el hombre encargado de sacar ese balón hacia el centro, hacia el círculo central, ahí se contesta eh, de disputar el balón. Casaquía, número 24, justamente es el eh, eh, jugador de universitario, estamos hablando de Cotrado Junior, Cotrado Junior ahí, sigue las acciones en territorio universitario, Medio campo para el jugador con la casa aquí a número 19, Abel Mamani, justamente cuando hay un encuentro bastante fuerte y detenidas las acciones. Hablamos del árbitro, es el señor, vamos a reconocer, darles a conocer una vez más, el hombre que tiene la autoridad dentro del terreno de juego, el hombre que se encarga de impartir justicia. Estamos hablando de Mariano Díaz, de aquí de la ciudad de Puno. Nos vuelves, nos vuelve Henry, a indicar. Eh, la cuarteta que imparte justicia esta, esta tarde en este encuentro. Sí, efectivamente, en el, tenemos el árbitro principal de acá de la ciudad de Puno, Máximo Díaz, ¿no? el árbitro principal quien va a estar eh, arbitrando en esta oportunidad. Después tenemos al primer asistente, Vidal Quiñones, segundo asistente, Gedeón Maquera, y el cuarto árbitro, Jimmy Larico, que en esta bonita tarde ya va, está dándose ya el encuentro entre el Club Universitario y San Sebastián de Ilave. Correcto, muy bien, han transcurrido ya exactamente seis minutos, seis minutos de este primer periodo de juego y el marcador 0-0. Han transcurrido seis minutos ahí con el balón el jugador Alex Chura con la casa número uno, guardapiola, goalkeeper del equipo de San Sebastián de Ilave, que siempre ha sido protagonista este equipo y una vez más... Presente en la Copa Perú, teniendo muchísimas aspiraciones. Casaquilla número 7, Abel Vargas es el hombre que se encargaba de despejar ese balón hacia el otro sector, disputando eh, territorio universitario. No se oculta nada, ha venido con muchas ganas de salir. Airoso de este encuentro, de este equipo del Sábado de Sebastián de Hilado. Ronald Calizaya, Casaquilla número 6, era el hombre que trataba de recuperar ese, ese balón. Cuando el señor árbitro dice de que de este lugar, de aquí, se tiene que nuevamente reanudar las acciones. Balón para el equipo del San Sebastián de Hilaben. Esperamos que esta tarde el resultado indudablemente sea a favor de Universitario, pero al frente tiene un buen buen Sparring un muy buen equipo que está intentando también llegar. Hacia el pórtico de Alain Macedo. Tiro directo, peligrosísimo, y hacia Alain Macedo, el hombre que despejaba con las dos manos, haciendo que ese equipo se. Ese balón salga del terreno de juego. Lateral que corresponde al equipo de Sebastián y es el jugador con la casa aquí, el número 8. Vamos a ver de quién se trata. Pechero es Aldair, correcto. Es el hombre que sacaba de lateral. Nuevamente, el señor árbitro dice de que es tiro libre. Tiro de fondo. Saque de fondo que corresponde al equipo de Universitario. Este es. Eh, somos Universidad, eh, transmitiendo este encuentro entre Universitario y San Sebastián de Ilán. Mientras aprovechamos para los saludos para nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Eh, sí, efectivamente. Eh, también cabe recordar que el Club Universitario hasta la fecha, desde la final, que ha eh, diputado ante el Club eh, Policial Santa Rosa, eh, no tiene ningún partido perdido y está en buena racha hasta la fecha, que viene ganando en todos los encuentros deportivos. Su último encuentro fue en lo que es... La, el estadio de acá de la ciudad de Puno y en la ciudad de Putina también ha tenido una clara victoria y también vamos a aprovechar para poder mandar saludos para nuestros amigos de las redes sociales quienes nos ven. ¿no? Un saludo para el doctor Edgar Mancha Pineda a, eh, que saluda ¿no? eh, a, la, a la página. También saludamos un saludo para los amigos Karen, Kelly y Luz. Saludos también para Edwin Javier a aquí se... También saludamos para Marlene Carrillo, Cristian Dico Condori, Guaya Palacios Jon, Alexis Gabriel Pineda, Félix Marca, Edwin Javier Ajawana Quispe y Dani Maquera Calle, eh, a compartir amigos de las redes sociales que este partido está trans siendo transmitida gracias a la Oficina de Imagen y Comunicaciones de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Correcto, continúan las acciones acá en este escenario de la universidad. Ahí hubo un balón, finalmente se pierde fuera del terreno de juego. Y lateral que corresponde al equipo de universitario. Vamos a ver qué es lo que ha determinado finalmente el señor árbitro del encuentro. No, lateral, corrige lateral a favor del de San Sebastián de Ilave. Se reanudan las acciones en este momento. Ahí... Tratando precisamente de ingresar por ese sector el jugador Johan Caira con la casaquilla número 16. Recuperando el balón nuevamente universitario por intermedio del jugador Alejo, casaquilla número 12. Abriéndose los espacios. Por el otro lado está el jugador Junior Cotrado, lo propio de Jorge Condori, casaquilla número 14. Ahí Foul determina. Fao del señor árbitro y a favor del de equipo del San Sebastián. La barra incesante, animando esta tarde, apoyando al equipo crema de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Saque que qué fav qué favorece a San Sebastián. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Todos los jugadores se ubican precisamente en territorio universitario. Para determinar, el señor árbitro da la orden, pitazo para ella, ahí un tiro libre exactamente en la media luna, en el área grande. Recuperando ese balón, dispara el jugador con la calle Casaquilla número 8. Estamos hablando ...de el... jugador Elvis Flores, nuevamente universitario al ataque, contraatacando en esta muy buena oportunidad por intermedio del jugador Alejo Casaquilla número 12. Evitando ahí la marca de, de su compañero, retrocede para más atrás. Estamos hablando del jugador oh, Cotrado Junior. Está lo propio también ahí. El jugador oh, Salamanca, Jorge, perdón, Jorge Condori, sí, efectivamente. Luego también está el jugador Alejo en este sector, muy pegadito a Vargas. Finalmente ese balón, señoras sí, y señores, se va hacia territorio de San Sebastián. Alejo Churacas aquí a número uno, este para su compañero, muy cerca del Círculo Central. Ahí nuevamente recuperando ese balón el equipo verde, va a sacar el jugador José Linares, ahí despejando muy bien ese balón hacia el Círculo Central, este para su compañero. Adelante finalmente Alain Macedo con mucha seguridad respondiendo en el pórtico. Este para el jugador Miranda. Para el jugador uh, Miranda, Casa, perdón, Abel Momani con la Casa Quía, número 19. 0 a 0. Hasta el momento el marcador. Y vamos a recordarles que justamente ya han transcurrido han transcurrido casi 10, 12 minutos de este primer periodo del juego y vamos nuevamente con los saludos. Sí, efectivamente, cabe recalcar también que eh, Alain Macedo viene eh, tapando, atajando el pórtico del Universitario y que hasta la fecha siempre ha mantenido eh, el arco casi intacto, con, porque en los encuentros que ha tenido de visita ante el club eh, de Putina, ante el club de Cabanilla, siempre el arco eh, ha mantenido, ¿no? Y se viene un claro ataque, claro ataque del jugador eh, Miranda. Eh, Bien, ahí una posibilidad enorme, ingresaba totalmente, solo pudo disparar ese balón como ustedes han podido ver en las imágenes, pero ahí salió justamente el jugador el arquero Alex Chura en el achique y le cerró toda posibilidad ahí el jugador Miranda, muy buena posibilidad para abrir el marcador cuando se mostraba mucho más incisivo el equipo de Universitario, muy buena reacción de Universitario cuando el jugador Miranda, el jugador Miranda eh, hace que ese balón finalmente se pierda fuera de la cancha. Primera oportunidad, una oportunidad bastante clara la que ha tenido Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Ingresó, se encontró totalmente solo. Era fácil bombeársela quizás, pero salió ahí Alex Chura, le salió a la cobertura, el achique impidió prácticamente que se abriera el marcador. Sí, efectivamente, clara, clara ocasión de gol del jugador sánchez, miranda sánchez, josé alberto, el nuevo refuerzo en este caso de nuestro club de, eh, deportivo universitario, que ya viene debutando en esta bonita tarde. y también eh, la, la hinchada, la hinchada, un saludo para la barra de universitario de deportes, quienes en esta bonita tarde vienen alentando al equipo crema de nuestra universidad. y también cabe recalcar que el jugador, eh, no hay jugadores en nuestra universidad con amplia experiencia. en este caso tenemos al jugador, eh, salamán. También tenemos al jugador Valareso, al jugador Vargas, que desde el anterior encuentro viene haciendo un buen partido, viene metiéndose buen buena, unas buen, buenas unas buenas jugadas. Y frente a este eh, encuentro, recalcamos también que el, de los delanteros eh, están haciendo un buen debut en esta bonita tarde. Correcto, sí. Hablamos de Salamanca, por ejemplo, y de el jugador a Macedo, que lleva el supercompañero. Muchísimas oportunidades. De ahí, y ahí, cuando hay un ataque precisamente de universitario, finalmente ese balón ahí muy bien en la cobertura, cerrándole toda posibilidad a universitario de nuestra Casa Superior de Estudio. Hay posibilidades para que se pueda abrir el marcador, lo veo mucho más incisivo, eh, tratando de sorprender a universitario por intermedio del jugador Miranda, que tuvo una de las brillantes oportunidades en algunos instantes nada más hacia atrás, pero la desperdició porque muy bien, repito, salió a la Así que el arquero a lectura de los registros de San Sebastián de Ilave. Volvemos con los saludos a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Somos Universidad. Hay un tiro de esquina, tiro de esquina que corresponde al equipo de universitarios. Se ejecuta inmediatamente ese tiro de esquina. Finalmente el balón pasa de largo y se pierde fuera de la cancha. Se pierde fuera de la cancha lateral que corresponde a al equipo de San Sebastián de Ilave. Eh, sí, efectivamente, saque lateral, saque lateral a favor del Club Deportivo San Sebastián de Ilave. Muy bien, vamos ahora, continuando con ustedes amigos. Continuamos con ustedes a través de las redes sociales. Ahí está el jugador eh, justamente... Casaquilla José Carlos Linares. José Carlos Linares. Me recuerda mucho este jugador Carlos Linares. Me parece haberlo visto ya en campañas anteriores en la Copa Perú jugando por Galeno. Hoy está vistiendo la, la casaquilla de San Sebastián de Ilave, Continúan las acciones. Casaquilla número 7. Hablamos de Vargas en Universitario. Muy buena posibilidad. Un disparo directo hacia el pórtico y el desvío de Alex Chura Buen golkeeper hasta el momento. Concentrado en el pórtico del equipo de San Sebastián de Ilabe, propiciando un, segun tiro, un segundo tiro de esquina. Sí, efectivamente, una buena llegada del jugador Vargas, que es, en este encuentro de la etapa departamental viene demostrando su talento y cada vez ya eh, estuvo cerca en la ocasión de gol, un tiro de esquina que lo está ejecutando el club y. Por poco, ¿no? Se fue la pelota. Eh, bueno, resaltar la acción en este caso del jugador Vargas, que en cada encuentro deportivo va demostrando más eh, el talento. Y también cabe recordar que son estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios, el, casi en su totalidad, y están mejorando cada vez en lo que es los encuentros eh, deportivos en la etapa de departamental. Adelante, compañero. Se juntaba, se realizaba ese tiro de esquina. Valareso era eh, el hombre encargado ¿no? de cabecear sin mayor peligro hacia el pórtico que defiende Alex lectura. Se han reanudado las acciones, se viene disputando el encuentro a mitad del terreno de juego, cerca al círculo central. Recupera el balón universitario de nuestra Casa Superior de Estudio. Valareso es otro hombre que, por muchas jornadas, eh, por muchas campañas también viene defendiendo, vistiendo la casaquilla de universitario. Valarezo, José Valarezo con la casa casaquilla número 7. Ahí se perdía el balón por intermedio del de jugador Vargas, recuperando, sacando lateral el equipo de San Sebastián de Ilave. El hombre que se encargaba era el jugador con la casa casaquilla 9, Ángel Maquera. Muy bien, un saludo correspondiente a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Somos Universidad. Continúan las acciones en el Monumental de la Universidad Nacional de del Altiplano. Va perdiendo el balón el jugador. Me parece, me da la impresión que ese fue Elvis Flores, correcto. Elvis Flores finalmente perdió ese balón, propiciando un lateral para el equipo de Universitario. Vargas, Casa guía número 7, este, retrocediendo hacia atrás para su compañero Salamanca. Salamanca también lo propio para el número 24. Hablamos de José Valareso. Este para el sector derecho, medio sector para su compañero Alejo. Casa guía número 2, 12, tratando de salir ahí, eludir la marca de su rival. Continúa con el balón llevando hacia hacia su compañero pero finalmente perdiéndolo ese balón de ese balón que lo vuelve a recuperar por intermedio de Salamanca José Basarelo, balarezo quiero decir José Balarezo, casa aquí el número 24 hasta el instante le recordamos el tiempo el tiempo y el marcador casi nos acercamos a los 20 minutos ya a los 20 minutos de este primer marcador primer periodo de juego y el marcador sigue en blanco. Casa aquí al número 19. Estamos con Universitario Abel Mamani, correcto. Era el hombre que se encargaba por ese sector, ingresando peligrosamente por este sector izquierdo. Sí, efectivamente, una ocasión clara, una llegada en esta ocasión del Universitario. Tiene más eh, alcance al balón eh, nuestros jugadores, Abel Mamani quien también está deputando este, este encuentro deportivo, ya viene él eh, desde la etapa, primera etapa y esta etapa departamental eh, vienen esforzándose el, con nuestro jugador, nuestros jugadores, Abel Mamani, quien viste la camiseta número 19. Y también cabe recalcar eh, el, la acción clara del jugador, el refuerzo en este caso, Pacheres, el número 8 quien viene eh, dando una, un buen debut en este encuentro deportivo, la cuarta fecha eh, de la Copa Perú. Denison Galvez era el hombre finalmente que perdía ese balón y dando la oportunidad para que eh, José Balareso eh, recupere eh, el balón a favor de Universitario. Ahí una muy buena respuesta, saliendo a la Chique, cortando, quitando ese balón Universitario. Ahí sí, cerca al círculo central. Nuevamente este para su compañero va totalmente solo, haciendo y le sale a la Chique. Reitero una vez, muy buena tajada. Muy, cubriendo ahí el jugador Alex Chura. Perfecto. Segunda clarísima oportunidad, como ustedes pueden ver, del equipo de San Sebastián, que tiene sus oportunidades tratando de sorprender eh, Universitario de Deportes. Otra magnífica oportunidad, pero Alex Chura muy bien saliendo a la chica y cortando toda posibilidad de abrir el marcador a favor de Universitario. Sí, efectivamente, una clara acción de gol y también el arquero Alex Chura de San Sebastián, quien viene defendiendo el, la portería del club San Sebastián. ¿no? En este caso, una buena jugada del jugador Abel Mamani, que en este encuentro, con el remate, no le ha podido entrar ¿no? en, al, al pórtico eh, de lo que es San Sebastián. Hasta el momento no responde la defensa de San Sebastián. Hablamos de Wilson Gómez, está José Carlos Linares, un hombre bastante experimentado. Lo propio de Ronald Calizaya y Elvis eh, eh, Flores. No hay una coordinación segura en la extrema defensa del equipo de San Sebastián. Y esto da la posibilidad que para eh, Vargas con la casaquía número 7, el jugador José Valares o lo propio Miranda que está jugando en ese sector tenga la posibilidad de ingresar rápidamente como es el caso en este momento. Ahí está la oportunidad de Universitario nuevamente. José Jorge Condori, Jorge Condori, Casaquilla número 14, ingresaba rápidamente por este sector a toda velocidad. Pero ahí nuevamente cerrándole eh, la defensa del equipo de San Sebastián. Continúa Universitario insistiendo, persistiendo Casaquilla número 14. Estamos hablando de Jorge Condori, este para su compañero, y finalmente se pierde ese balón. Fuera del terreno de juego. Oportunidades bastante claras, con mucha velocidad de parte de Alejo casaquilla número 12, lo propio del jugador José Valareso, como también del de, eh, jugador Vargas Incisivos, tratando de llegar con mucha peligrosidad hacia el arco que defiende Alex Chura Cazaquía, número uno, en el equipo de San Sebastián de Ilave. Continuamos con los saludos y sí, efectivamente. Un saludo para nuestros amigos de las redes sociales. Dani Maquera Calle, vamos, Saguasti. Sawant, Saludos para Ronald Romario Quispe. Saludos desde Melgar, la provincia de Melgar. Marlene Carrillo, eh, Cristian Dico Condori y un último, Uriel Caleb Ventura. Cabe recordar que el Universitario de Deportes, hasta la fecha de la Serie E, va sumando nueve puntos. Atlético eh, Miraflores de Cabanilla, del grupo E. Cuatro puntos y termales gol de Putina, tres puntos, y el, el equipo visitante, en este caso, San Sebastián de Ilave, un punto. Muy bien, continúan las acciones aquí en el Monumental del Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. El encuentro que estamos disfrutando entre San Sebastián de Ilave y Universitario. Una segunda fecha, la segunda fecha de la Copa Perú. Qué bien. Ahí quitando. Claramente, universitario este para su compañero. Cuando José Carlos Linares es el hombre que se encargaba de despejar ese balón, se juega en el círculo central. Ahí estamos con el jugador Alejo recuperando ese balón. Este más atrás para su compañero, para el otro sector, donde está Saúl Salamanca. Eh, con la casa guía número 2, despejando ese balón hacia el centro del terreno de juego. Nuevamente Universitario Alex Zonco eh, y en el otro sector Alex eh, Alejo, mamá, Alejo con la Casa Guía número 2. Incesante la barra, incesante el aliento para Universitario. De parte de los hinchas que hoy han asistido a este escenario y están expectando este encuentro. Ahí con el balón, finalmente me parece que Mano mano del equipo de eh, San Sebastián es la casaquilla veamos casaquilla José Carlos Linares el hombre que en su intento justamente despejar ese balón comete una falta comete esa falta pero el árbitro ha señalado ya eh, que eh, se va a reanudar las acciones y el hombre que se va a encargar nuevamente José Carlos Linares casaquilla número uno tomando distancia José Carlos Linares vamos a ver viendo la ubicación de su compañero el hombre que también ya hace por muchos años está jugando por varios equipos de la Copa Perú aquí en la ciudad de Puno. Por el otro sector hacia el lado izquierdo, José Carlos Linares con mucha tranquilidad para su compañero. Este también nadie a la marca, nadie a la marca recupera José Carlos Linares. Este para su compañero Luis Flores. Buscando indudablemente en los espacios necesarios el equipo de San Sebastián Johan Caira con la número 16, jugándose en el círculo central. Ahí está el jugador Richard Muñoico también. Ángel Maquer en la parte delantera. Nuevamente Denison Gálvez, casa aquí al número 19. Se apodera del balón, no lo suelta hasta estos momentos, reteniendo ese balón el equipo de San Sebastián. Sale a la marca Vargas, disputando con el rival. El jugador Vargas, casaquía número 7 en Universitario y lateral para Universitario. 0 a 0 hasta el momento el marcador. Siguen las acciones. Eh, corresponde ahora Johan Caira, casaquía número 16. Insistiendo nuevamente uh, el equipo de San Sebastián que está tratando de buscar los espacios, ingresar peligrosamente, pero ahí. Eh, respondiendo muy bien en la defensa el equipo de Universitario. Nuevamente con ese balón San Sebastián, el círculo central, vamos a ver en esa jugada la marca, está el jugador Jorge Condori, lo propio también ahí, su compañero Salamanca, en ese sector muy pegaditos a la tribuna oriente, cuando precisamente ahí, a toda velocidad, Ingresaba el jugador de Universitario, no llegando muy tarde a la cita. Sí, efectivamente, ¿no? Eh, dibuja un buen pase lo que es el eh, jugador, en este caso Miranda, José Carlos Miranda, para su lateral eh, Abel Mamani. Abel Mamani también quien se, ha, este, se está esforzando bastante en lo que es en el lateral izquierdo, quien eh, por poco alcanza a ese, ese tiro de esquina y lo hubiera acentrado ¿no? en este caso con su compañero Miranda. Muy bien, vamos ahora lateral, lateral que corresponde a San Sebastián, era el jugador, el jugador Pedro Rosa me parece, es el hombre que se encargaba de sacar ese lateral en el equipo de San Sebastián. Está ahora eh, Denison Galvez intentando llegar, eludir a su a su marcador recuperando el balón nuevamente universitario, una defensa que se cierra ahí muy bien, vamos por ese sector, por el lado oriente universitario, tratando de triangular el balón con su compañero Miranda, Miranda era el hombre que estaba ahí precisamente en ese sector, ubicado el balón hacia adelante, buscando la presencia ahora de Alec, Abel Mamani, Abel Mamani. El hombre que está casi solitario en este sector, Abel Mamani, el diminuto Abel Mamani, ahí, pero llegaba demasiado tarde a la cita porque se encontraba ya Alex Chura posesionándose del de balón. Saque de fondo, saque de fondo a favor de San Sebastián Dilave. Sí, efectivamente, una buena combinación, ¿no? En este caso del, del jugador Abel Mamani, quien... Y por poco ejecuta una clara acción de gol, pero lamentablemente estaba fuera de, de línea, ¿no? En este caso, offside cobró el asistente de línea. También mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales: Ronald Vidal Gómez Quispe, Rodi Pampa Condori. A compartir, a compartir, amigos, esta transmisión que viene y llegando gracias a lo que es eh, los amigos de la pollería eh, frigorífico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. También agradecemos eh, a nuestros amigos de la unidad de transportes de nuestra Casa Superior de Estudios. Adelante compañero. Muy bien, perfecto. Queremos también indicarles amigos oyentes de que se están jugando ya cerca de los 30 minutos de este primer periodo de juego y el marcador se mantiene 0 a 0. Cero para Universitario, cero para el equipo de la visita, en este caso San Sebastián de ILAVE. Acciones momentáneamente detenidas. Vamos a ver qué es lo que ha de determinado el señor árbitro. Tiro libre a favor de San Sebastián. Ahí está eh, Ronald Calizaya con la número seis. Está el propio José Carlos Linares, es aquí a número siete. Está Elvis Flores. Eh, en torno a ese balón se va a Sacar ese tiro directo, tiro libre a favor, reitero una vez más de San Sebastián, dando las indicaciones el señor árbitro del de encuentro. Me parece que los goles finalmente van a llegar en el segundo periodo de juego, porque hasta el momento el marcador no dice 0-0. Cuando hay un tiro libre es peligrosísimo. Y muy bien la reelección de Alaí Macedo. Muy bien, la, re la reacción de Alain Macedo, desviando ese balón hacia el sector izquierdo, donde el balón se pierde fuera del terreno de juego, propiciando un tiro de esquina a favor de San Sebastián. El hombre que se va a encargar de realizar, sacar ese tiro de esquina, es precisamente Pedro Rosa, casaquilla número 18, conjuntamente con Denis Galvez, casaquilla número 19. Ahí está Denis 19 sacando ese balón, tiro hacia el centro, y muy bien. Muy bien, respondiendo la defensa de Universitario. Segundo tiro en forma consecutiva. Tira de tiro de esquina a favor de San Sebastián. Incisivo si, en algunos momentos. ¿eh? Tanto con Ángel Maquera, está Denison Galvez, Pedro Rosas en la parte delantera. Son tres hombres bastante peligrosos en el equipo de San Sebastián. Tiro de esquina a favor de San Sebastián. Se ejecuta y ahí. Despejando ese balón universitario por intermedio del jugador Abel, Abel Mamani. Abel Mamani hacia, hacia territorio de San Sebastián. Acciones universitarios recuperando nuevamente ese balón que ha determinado el señor árbitro. Saque de fondo, saque de fondo nuevamente, saque de meta. El hombre que se va a encargar es Alain Macedo. Alain Macedo es el hombre saque saca de fondo ese balón retrocediendo unos pasos para tomar la respectiva velocidad. Ahí está, hacia el centro, tratando de buscar precisamente el número 19, el número 19, ahí ingresando en universitario. No creo mayores posibilidades, el número 19 en universitario, justamente era Abel Mamani. Abel Mamani identificábamos muy bien, Abel Mamani. Y eh, tiro de esquina ahora nuevamente. Vamos a ver, no. ¿Qué es lo que ha determinado? Sí, ¿no? Tiro de esquina a favor de Universitario. quien es casa aquí? a Número 9. Miranda es el hombre que se va a encargar de ejecutar ese tiro. Pacherri, correcto. Muy bien, Pacherri. Nos corrigen ahí, Universitario. Ese balón dispara sin mayores peligros y hacia el lado izquierdo. Vargas era el hombre que disparaba sin mayor peligrosidad y mucho menos sin mayor fuerza ese balón. Volvemos con los saludos. Eh, sí, efectivamente, un saludo para Uriel Caleb Ventura Cayo, que nos, nos, que nos dice, vamos San Sebastián desde Ilave, ¿no? alentando también al Club San Sebastián de Ilave. Y también mandamos saludos a nuestros amigos que nos vienen siguiendo, viendo este encuentro deportivo en nuestro fanpage de, de la puno un saludo también para los eh, directivos, en este caso al doctor Wilber Paredes Ugarte, presidente del Club Deportivo Universitario. Un saludo para el doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad también el doctor Mario Cuentas Alvarado, eh, vicerrector académico, eh, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, y el, en este caso, director técnico, doctor Pedro guayanca Medina, eh, quien viene ¿no? entrenando y bien, eh, entrenando a nuestra eh, selección de nuestra universidad. Bueno, es nuestro equipo, el equipo universitario representando en esto de la Copa Perú. A la Universidad Nacional del Alto. Aprovechamos la oportunidad también para enviar un cariñoso saludo, nos indican a los eh, trabajadores del de frigorífico de la UNAPU. Si usted, Edwin, quiere servirse un riquísimo plato eh, preparado a base de pescado, vaya, lleve a toda la familia. Al frigorífico de la Universidad Nacional de Latina. O, de lo contrario, quieres saborear un riquísimo pollo a la brasa, en horas de la tarde le ofrecemos el riquísimo pollo a la brasa. Un saludo especial para todo el personal que elabora en el frigorífico de la UNAPUNO y lo propio en la Pollería. El saludo que hoy nos están viendo están. Eh, viendo el desarrollo de este encuentro. Los saludamos y los tenemos presente con mucho cariño a todos ellos. Sí, efectivamente. También eh, mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales, saludos para el Alianza y el AVE, nos dice Willer Maquera. Calín Linares nos dice, motivación San Sebastián, dale JC Linares, Alan Junior, vamos San Sebastián. ¿no? Eh, desde las redes sociales vienen alentando el equipo San Sebastián, eh, ¿no? la, la hinchada en esta cobertura de la, de, gracias a la Universidad Nacional del Altiplano. También mandamos saludos a la oficina de imagen y comunicaciones de nuestra universidad. Correcto, muy bien, acciones momentáneamente detenidas, ahí un tiro directo, peligrosísimo, muy bien ahí de palomita, de palomita a la Macedo, una muy buena reacción evitando la caída de su pórtico a la Macedo en Universitario. El disparo, el disparo crea muchísima peligrosidad, bastante peligro de parte del de, eh, equipo de San eh, Sebastián. Ahí el jugador 19, Denilson Galvez. Intentaba abrirse espacio con ese balón. Nuevamente recuperando San Sebastián Denison Galvez Casaquía, número 19. Continuamos con ustedes a través de las redes sociales. Somos Universidad, somos Universidad. Esta tarde, tanto frígida pero con el calor deportivo que les estamos llevando para todos ustedes, amigos, en este encuentro entre el locatario, entre el equipo local, universitario, que representa a nuestra Casa Superior Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano, y en esta vez de visitante, jugando de, en condición de visitante el equipo de San Sebastián Dilave de, de la provincia del Collao y Lave. Saque. Eh... Lateral lateral sí que corresponde a universitario. Muy bien, es Vargas Casaquilla número 7, el hombre que se encarga de ese lateral, proyectando ese balón hacia adelante buscando a su compañero Miranda. Miranda, pero hay un rechazo. Finalmente ese balón vuelve a perderse fuera del terreno de juego. Volvemos con los saludos para nuestros amigos. Sí, efectivamente. Un saludo para José Morales Chávez, quienes que nos manda saludos, felicitaciones por la transmisión. Muchos saludos. Comentar que el equipo San Sebastián es representante del populoso barrio San Sebastián de la ciudad de Ilave. Vamos a Guasti, nos dice desde la ciudad de Ilave. Un saludo para la ciudad de Hilave. El Eloisito Mamani nos dice saludos desde Lima. Vamos a Guasti. Muy bien, universitario ahí por intermedio... De el jugador Contrado Junior, me parece. Es el hombre que llevaba peligrosamente ese balón. Casaquía Alejo también, con la... Eh, Salamanca era precisamente, sí. Salamanca era el hombre que se encargaba de crear peligro llevando ese balón, disputándolo ahí. El jugador con la Casaquía número 19, Abel Mamani. Abel Mamani es un hombre bastante peligroso, de talla... Muy baja, pero con muchísima velocidad. Es un hombre que crea peligro en territorio del de, equipo de San Sebastián. Vamos con un Universitario Nuevamente Pacherres, Aldaí Pacherres. Con el balón este para su compañero Salamanca. Salamanca con el que hace esta vez de capitán también del de encuentro. Retrocediendo unos metros para atrás. Finalmente para Alain Macedo que inmediatamente despeja hacia el al círculo central. Alain Macedo recuperando San Sebastián. El jugador Richard Muñoico. Richard Casaquía, número 10. Richard Muñoico, otro hombre peligroso en el equipo de San Sebastián. Volvemos con los saludos. Sí, efectivamente. También mandamos saludos a las 35 escuelas profesionales de nuestra universidad, quienes también los estudiantes les invitamos a que se puedan dar cita a este encuentro deportivo aquí en el, eh, do, en el estadio de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Una ocasión clara de gol del jugador eh, José Alberto Miranda. Por poco llega el primer, en, el primer gol en este caso. También mandamos un saludo especial a nuestros amigos. Eh, de Ilave. Vamos, arriba Ilave, por, gracias por la transmisión. Un saludo para mí y para la nena, dice Milda Flores. Adelante, compañero. Muy bien, faltan pocos instantes, ya pocos minutos cuando controlamos el tiempo. Vamos a ver exactamente, se lleva un juego sobre los 40 minutos. Estamos llegando ya hacia los 40 minutos, quedan pocos minutos para la culminación de este primer periodo de juego y el marcador continúa 0 a 0. Balón que corresponde ahora, saque de fondo, saque de fondo para el equipo de San Sebastián de Ilave, que hasta el momento este equipo no ha venido a especular, no ha venido a tirarse atrás, ha venido a tratar de sorprender y de sacar un resultado y hasta el momento lo está logrando. Ahí lateral que corresponde a San Sebastián, el balón para el jugador con la casa aquí número 19, Denilson Galvez, en el hombre que trataba justamente... De llevar ese balón lateral ahora para Universitario 7, el jugador Vargas, este para su compañero Alejo, Alejo disputándose, recuperando nuevamente ese balón, este para Vargas por el sector izquierdo, una bonita combinación con su compañero Universitario, tratando de ingresar ahí sin mayor peligro, un cabezazo, pero la oportunidad precisa de la defensa del de jugador. José Carlos Linares de Ronaldo Caliza y hacen que termine ahí el todo intento de ataque del equipo de Universitario. Nuevamente se reanudan las acciones. Por ese sector está José Valareso. José Valareso es otro hombre de mucha fuerza en Universitario. Continuamos con ustedes a través de Somos Universidad, cuando ahora. La presencia y la oportunidad de San Sebastián, tratando de buscar los espacios necesarios con el jugador, con la casa aquí. ya Vamos a ver de quién se trata. Ese jugador, Richard Muñoico. Richard Muñoico, ahí está nuevamente disputando ese balón cuando va a recuperar Universitario. La barra insistentemente esta tarde alentando Universitario. Volvemos con los saludos. Sí, efectivamente, cabe resaltar una, una jugada eh, impecable en este caso del jugador Balareso, un jugador experimentado, un jugador ya con amplia trayectoria en lo que es el fútbol. Eh, aquí viene atacando Vargas Vargas y por poco José Carlos Miranda en la eh, en llegada al arco de San Sebastián. Ahora va llevando ya el balón el número 19, en este caso. Eh, Denilson Galvez, Denilson Galvez quien va rechazando ese balón. Muy bien, acciones eh, bastante rápidas las que se suscitan en el terreno de juego insistentemente. Ahí el equipo de San Sebastián recuperando ese balón universitario por intermedio del de, eh, jugador Abel Manicas aquí a número 19. Le ponen pierna bastante fuerte y hacen que ruede al terreno de juego. Muy bien, nuevamente Universitario con mucha tranquilidad. El señor árbitro ha determinado una sanción, saque, tiro libre a favor de Universitario. Los goles no han llegado en este primeros 45 minutos. Suponemos que por la condición del local y con el apoyo de su público hoy Universitario tiene que salir airoso de este compromiso y sobre todo me parece que y me da la impresión que eh, los goles llegarían en el segundo periodo de juego. Estamos llegando ya a la culminación cuando estamos bordeando exactamente exactamente 42 minutos 42 minutos de este primer periodo de juego. El juego con la casa aquí a número 19 Denison Vargas, Vargas de los registros de San Sebastián por este sector. Por el lado derecho finalmente lo pierde ese balón. Recuperando Abel Mamani Abel Mamani es otro hombre eh, muy identificado con universitario. Seguimos con ustedes a través de las redes sociales. Somos Universidad y no nos olvidamos de nuestros amigos que hoy nos están viendo a través de esta transmisión que realiza Somos Universidad. Eh, sí, efectivamente, también mandamos saludos a nuestros amigos que nos vienen ya viendo desde las redes sociales. Saludos desde Pilcuyo. Vamos a Huasti, Chipana, Marca, nos dice José Morales Chávez. Saludos para el barrio San Sebastián. Saludos también para John Flobis. Vamos y lave. De esta manera la fanaticada, ¿no? de San Sebastián viene alentando a su equipo desde las redes sociales de las diferentes plataformas digitales de nuestra primera casa superior de estudios. Abel Bamani era el hombre encargado en el medio sector de proyectar ese balón hacia el lado izquierdo donde estaba Abel Barra, pero no le entendió la jugada. Finalmente ese balón se pierde, recuperando el equipo de San Sebastián por intermedio de Alex Chura, Casaquía número uno. Ahí con balón en mano, Alex, Alex Chura, Alex Chura, guardapiolas, goalkeeper. Ese balón hacia territorio universitario. Muy bien. Vargas. Vargas para su compañero Abel Mamani. Ahí está Abel Mamani. Esta es la magnífica oportunidad que se presenta finalmente, finalmente. Balón alto, demasiado alto. Tuvo esa oportunidad, pudo tranquilizarse, pudo tranquilizarse ahí, a retener unos instantes, unos segunditos nada más, mirar en qué ubicación se encontraba la lectura para poder disparar y abrir el, el marcador. Era el hombre. Eh, con la casa aquí al número 14, justamente, de Jorge Condori. Era el hombre que se perdía una brillante oportunidad cuando ya finalizaba, está por expirar, terminar estos primeros 45 minutos. Repito, eh, Jorge Condori, una brillante oportunidad la que se perdió solo, totalmente, casi frente al pórtico, frente al arquero a lectura. Sí, efectivamente, Jorge Condori, quien, el popular chino, quien viene defendiendo ¿no? Los, las camiseta, la camiseta de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, un jugador también experimentado en lo que es el, el, el pórtico no delantero en este caso. Muy bien, al Denison, Denison Galvez, hombre que se encuentra caído ahí, una jugada bastante fuerte. El señor árbitro ha sancionado. Un tiro en ese sector, tiro libre a favor de San Sebastián, el equipo verde que hoy nos está visitando, hoy está visitando este escenario, está jugando en condición de visitante. Se acerca también su compañero, el juego Richard Muñoico. Richard Muñoico. Yo lo he visto jugar a Richard Muñoico ya defendiendo varias casas aquí. Inclusive en universitario estuvo, me parece, en alguna oportunidad. En más de una oportunidad Richard Muñoico. Pero hoy está vistiendo las sedas del equipo del San Sebastián. Se ve ejecutar, se arma la barrera. Tres hombres ahí en la barrera. Tiro libre. Muy pegadito a la tribuna sur-occidente. Los hombres que se encargan. Ese es el jugador... Número 19, estamos hablando de Denison Bar Bel Galvez, correcto, Denison Vargas, finalmente ha concluido, señoras y señores amigos de las redes sociales, han concluido estos primeros 45 minutos, Pitazo indicando la culminación de estos primeros 45 minutos y el marcador en blanco. Cero para el equipo de Universitario, cero para el equipo de San Sebastián de Ilave. Sí, efectivamente. También llegamos gracias a la fina cortesía de nuestros amigos de la pollería de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Frigorífico. Si usted quiere degustar un rico ceviche, venga y visite a, en el que queda local en Avenida El Sol 180. Bueno, eh, también mandamos saludos quien siempre nos está apoyando al Club Universitario a nuestra primera autoridad de nuestra casa superior de estudios al doctor Paulino Machaca Ari, quien también se ha dado cita este encuentro deportivo en el Estadio Monumental de la UNAPUNO. También mandamos eh, saludo al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, al doctor Pedro Guayanca Medina, director... Técnico de nuestra selección de nuestra universidad. También mandamos saludos a los amigos de, de las di, diferentes redes sociales que nos ven, vienen siguiendo desde el encuentro deportivo. Saludos para Yubert Chipana Anco, saludos para la Tribuna Norte Arquitectura, bueno, ahí la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. También dice Universitario del Balompié Puneña, Puneño, la máxima expresión. Saludo Alex Larico. Saludos para Briz Turpo también, que nos viene siguiendo en la página. Eh, digital. Muy bien, amigos, solamente unos instantes, nada más, nos vamos a tomar un pequeño respiro, para luego retornar con mucha mayor fuerza, mayor entusiasmo en el segundo periodo de juego, les recordamos que en el monumental de la UN, del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, se, se viene desarrollando este encuentro entre Universitario y San Sebastián de Ilave, 0 0 el marcador, han concluido los primeros 45 minutos, para el segundo periodo de juego, retornamos unos instantes, nada más amigos, y volvemos con ustedes, permiso.